Unas 5 toneladas de drogas han sido decomisadas en los últimos meses en acciones conjuntas de la Marina de Guerra y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Así lo revela el jefe de la Marina, Edwin Dominici Rosario, quien también informa sobre la expulsión de 2 de sus agentes vinculados a la operación de viajes ilegales. Hemos arrestado 364 personas, hemos incautado 46 embarcaciones ilegales. En este fin de semana incautamos 5 embarcaciones y arrestamos 22 personas ilegales. ¿En qué punto fue esto? En diferentes puntos. Tenemos a Miches, en Samaná y en Las Terrenas. Este lunes, la Marina de Guerra rindió homenaje al patricio Juan Pablo Duarte con la formación de sus miembros y la melodía de su banda de música que entonó el himno nacional en el altar de la patria.